¿Cuánto tiempo vamos a tener? Yo he tenido entrevistas de 6 horas. Antes que nada, gracias. Soy Javier Rivero, servidor, amigo para todos ustedes. Yo soy actor, soy locutor, soy conductor, soy capacitador, soy productor y sobre todo soy un ser humano con alma de niño que sigue todavía creyendo en la fantasía, en la ilusión, en las aventuras, y todavía sigo creyendo y seguiré creyendo siempre que somos más los buenos que los malos. Mi aventura inició muy, muy pequeño porque mi papá es mago, por hobby, pero se hizo mago y yo me hice mago, crecí entre magos. Yo soy mago de origen. Mi papá empezó en lo que fue el Club Azteca de Magos en el centro de la Ciudad de México, comandado por un mago muy importante que hizo historia, es un parteaguas en la historia de la magia en México y América Latina, que se llamó Chen Kai. Y en este Club Azteca mi papá empezó. Yo iba de niño, me llevaba de brazos y ahí crecí entre magos. Entonces, en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, que es el estado de Morelos está a 70 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Su capital es Cuernavaca. Es una ciudad muy bonita, le dicen la ciudad de la eterna primavera porque tiene un clima extraordinario siempre, siempre, todo el año. Es maravilloso. Entonces, es la última ciudad donde ya nos quedamos a vivir. Yo ahí hice mucho de mi vida. Entonces, ahí fundó mi papá la Esfera Mágica de Morelos y ahí a los 15 años me hice mago. Me entregaron mi varita y yo empecé a hacer desde muy niño magia, dar funciones. Fui asistente de un mago primero, el mago Pegachín, Roberto Sandoval, que todavía vive, y le mando un abrazo si llega a ver esta entrevista. Y después de eso, yo conocí en la carrera que yo estaba estudiando, Ciencias de la Comunicación, yo conocí ahí a alguien que marcó mi vida y provocó todo lo que hoy puedo de alguna manera decir que hago. Fue porque hubo un detonador. Yo estudiaba esta carrera de Ciencias de la Comunicación, pero en la escuela que yo estaba, empezaba esta carrera y no había más que taller de periodismo y de fotografía. Yo quería televisión y radio, que era lo que me llamaba la atención, no había. Yo ya sabía fotografía, no me interesaba, la verdad, mucho el periodismo. Entonces me refugié en el taller de teatro. Y ahí fue mágico lo que sucedió porque conocí a alguien que estudiaba en Cuernavaca. Y había estudiado, pues. Y no era mexicano, era norteamericano, de raza negra. Alguien muy importante hoy en la comunidad musulmana en Estados Unidos, porque él se llama Rasul Mohammed y es hijo del fundador de la religión musulmana en Estados Unidos, el Elijah Mohammed, que fue asesinado 12 años antes de cuando yo conocí a Rasul. Lo habían asesinado, llevó a su familia, la dejó en Cuernavaca para protegerla, regresa a Estados Unidos y lo asesinan. Él fue el maestro de Malcolm X. Hay una película incluso muy importante de Malcolm X. Entonces, es toda una historia. Pero mi amigo negro, imagínate, la primera vez que yo entro al taller de teatro, no había nadie todavía, y escucho un piano y música increíble. Entonces me voy a asomar a lo que son los camerinos donde tenían ahí el piano. Y lo primero que veo es este amigo, un tipo de 1.85 de estatura, de piel cobriza, negro cobrizo, pero de ojos verde aceituna, con una voz impresionante. Fue la primera vez que yo escuché en vivo y a todo color a un negro cantando. Yo, para mí, y respeto las opiniones de muchas personas, ¿no? Pero para mí, la raza negra es una de las razas más poderosas, más increíbles y más talentosas que hay, y sobre todo en el ramo de la música y del canto. Nos hicimos muy amigos, montamos una obra, pero gracias a él por su religión, y él se llevaba con estas personas que les voy a comentar. Yo conocí a dos personas gracias a él en Cuernavaca que me marcaron. La primera fue Muhammad Ali. En 1985, todo esto sucedió en el 85. Escuchar en vivo un golpe, cómo se oyen y cómo suenan y cómo se ve esto en vivo, es muy impactante. Ahora imagínate cuando yo veo a un tipo de 1.90 de estatura
con unas manos de este tamaño que cuando me saluda me abarca la mano y casi hasta la mitad de mi brazo. Me saluda así y yo nada más lo veo. Yo por dentro pensaba, si así escuchaba esos golpes, ¿cómo se escucharán los golpes de estos mastodontes en vivo, no? A mí me impactó mucho, ¿no? Después de esto, de esta experiencia, un día mi amigo Rosel me dice, oye, Javier, ¿qué estás haciendo? Un día como a las 8 de la noche, ¿no? Un fin de semana, un sábado. Estoy viendo la televisión, me dice, ven a la casa, por favor, tengo una sorpresa. Pero son las 8 de la noche, ya, ven, sé que te va a gustar, ven. Y voy a su casa, llego, me abre la puerta, entro y escucho música, me lleva hacia su estudio, él tenía teclados, sintetizadores en su estudio. Yo dije, ah, bueno, que he aprendido algo que hizo, alguna cosa que grabó y que quiere mostrármela, ¿no? Entonces llego, me abre la puerta del estudio y lo primero que veo ahí adentro es su teclado y atrás del teclado a Stevie Wonder sentado. 1985, ¿eh? Stevie Wonder. Quiero que se imaginen lo que yo sentí, cómo se me hicieron los calzones, ¿no? O sea, de verdad, se me doblaban las rodillas de la impresión. Entonces, esa noche tuve 2 horas de interacción. Yo casi no hablaba inglés, mi amigo me traducía todo. Rasul hablaba bien español y me traducía todo. Entonces, estuve en interacción con Stevie Wonder y con él durante 2 horas. Nos tocó una canción que estaba en ese momento por pegar, iba a pegar, que iba a ser el tema de una película, La Chica de Rojo, que es I Just Called to Say I Love You. Yo la escuché antes que todo el mundo, o mucha gente por lo menos, de su boca ahí. Fue maravilloso. Y esa noche yo dije, ¿qué hago aquí? Son demasiadas señales las que estoy recibiendo. No, mi corazón no está en esto. Yo no voy a hacer esto. No me interesa estudiar ciencias de la comunicación si no hay lo que yo busco, lo que yo quiero. Y entonces renuncié a la carrera, dejé todo, tomé mis cosas y me vine a México a buscar una escuela de actuación, a prepararme. Para esto, yo antes en Cuernavaca se filman muchas películas y coproducciones extranjeras. Yo ya estaba desarrollándome en ese ámbito, ya había hecho varias películas. Empecé como extra y haciendo papeles pequeños y lo que sea, pero en varias películas trabajé, en coproducciones de cine. Entonces ya traía un poco de camino andado, ¿no? Entonces me vengo, pues encuentro una escuela, una academia, la academia de doña Silvia Derbez, mamá de Eugenio Derbez. Trabajé en muchas telenovelas, hubo una muy importante, pero empecé, como les digo, desde hacer extras hasta hacer personajes, ¿no? Personajes ya más o menos que funcionaron fueron en Quinceañera con Adela Noriega, que hice un drogadicto. Por ahí hice un taur en Amor en Silencio. Entonces un día en una locación de una telenovela, un compañero actor me dice, platicando algo, me dice, mira, aquí muy cerquita hay unos estudios de doblaje de voz. Y yo fui a ver de qué se trataba, ¿no? Pedí a los guardias de seguridad que me permitieran entrar, les enseñé mi credencial. Yo ya tenía para esa época mi credencial de la Asociación Nacional de Actores como parte de la asociación, que es un sindicato, nos agrupa, y con esa era el pasaporte mágico para entrar a todos lados, ¿no? Hablando de foros de televisión, hablando de foros de cine. Entonces me sirvió para entrar ahí, pero me pasaron con una persona a la que le debo mucho, que se llamó don Fernando Álvarez. El maestro Fernando Álvarez, que era el director general del área de traducción y directores de doblaje de esa empresa que todos conocimos como Oruga, que albergaba 2 empresas, Clasa y Sisa. Este señor me recibe y me dice, ya que le dije quién era y que le dije que estudiaba y que estaba haciendo y todo, me dice, bueno, pues mira, pasa a las salas de doblaje, a sala, ve cómo se trabaja, junta 25 horas viendo cómo se hacen diversas salas, diversos directores, actores. Cuando sientas que ya entendiste cuál es el proceso, cómo se hace, pídele a los directores que te hagan una prueba de voz y ya, si tú funcionas, pues te hablarán, si no, pues no. Pues fui a ver qué había ahí y me dijeron, las puertas eran de 2 metros y medio de altura, muy gruesas, metálicas, abrías una puerta
Inmediatamente adentro había un espacio y Eso. luego otra puerta igual, muy pesadas, y un foco rojo, ¿no? Y nos decían, si está el foco rojo prendido, no entres, porque si entras, interrumpes la grabación y te va como en feria. En esa época se hacía el doblaje en una sala oscura porque se proyectaba la película, porque era todavía proyección de película como en los cines, en los cines antiguos, ¿sí? Era una película que se proyectaba, a eso se le llamaba loop, era una cinta sin fin que estaba unida por los dos extremos y se montaba en un proyector especial donde estaba dando vueltas todo el tiempo, duraba 20, 25 segundos esa escena. Y entonces volví a empezar y volví a empezar. Y entonces cuando ya grababas, corría en otro aparato igual, como un proyector, pero magnético, se montaba otra cinta del mismo tamaño, pero magnética, donde se grababa el audio de lo que estábamos doblando. Cuando entro, cuando terminan unas escenas, me dice, voy a cambiar rollos, todo, ahorita puedes entrar. Entonces ahí bajo corriendo, abro la puerta pesadísima, entro. Y todo oscuro, no veía, ahí medio tentando, nada más dije buenas tardes, vi que había unas bancas largas, largas como de iglesia, de estas de madera, así. Me senté, hacían un montón de ruido, entonces había que estarse bien quietecito porque los ruidos se metían y echabas a perder la grabación. Termina de una secuencia muy larga y dice el director, que era don Pancho Colmenero, ok, cuate, queda, vámonos a los siguientes. Y prenden la luz y me doy cuenta que en el atril solo hay un actor que era quien había estado haciendo las cuatro voces al mismo tiempo en un canal, ¿no? Me dejó impactado. Ese señor es Arturo Mercado, padre. Me dejó impactado y dije, wow, yo quiero hacer eso. Eso es impresionante, yo quiero hacerlo. Me fascinó, ¿no? Y seguí picando piedra y yendo hasta que mi primer llamado, primero me lo dieron a los casi 9 meses, y me lo dio un señor que se llamó y que quise mucho, que fue un mentor y fue un gran amigo, don Carlos Petrel, la voz original de Spock en Viaje a las Estrellas, Lumière en La Bella y la Bestia, doblado y cantado, Scar en El Rey León, un señor con una cultura y un dominio del doblaje y de la actuación impresionante. Y una voz increíble, ¿sí? Entonces él me dio mi primer llamado y con él empecé. Y después por él me empezaron a llamar en otros lugares, ahí mismo, otras salas, otros directores. Y así empezó la aventura. Hasta que un buen día llegó mi primer personaje estelar, que fue Comando Especial, la serie. Yo le puse el nombre de rebote porque se llama 21 Jump Street. Y un día el dueño, bueno, el gerente general de ese estudio, el señor Toquero, le estaban exigiendo que recomendara un nombre para la serie y me pregunta, ¿se te ocurre alguno? Y digo, pues Comando Especial, señor. Uy, muy buena opción, la voy a mandar y que la aceptan, ¿no? Se le quedó el nombre a la serie. Cinco minutos. Esa es la realidad de los que hacemos doblaje, 5 minutos. Tú llegas a un. Te pasan un llamado y no te dicen qué vas a hacer, ni te dan un libreto, ni te dan nada. Pásale, vamos a ver la primera escena, ensayamos y vamos a grabar. Así es la vida de nosotros, siempre. Bueno, esto es un collage con algunos, solo algunos de los personajes que hemos interpretado a lo largo de estos 36 años. Si, no sé si tú tengas hijos, pero a quien tenga hijos, si tú le preguntas cuál hijo es el más importante o el que fue el que te dio algo, pues no tienes a cuál irle. Todos tus hijos son todos, a todos los quieres, a todos, todos representan algo especial o importante, ¿no? Por eso es que yo te puedo decir con cuál me divierto más, o te puedo decir cuál me cuesta más trabajo, o cuál es más, más sencillo, más relajado. ¿Por qué? Porque eso sí es fácil de contestar, pero decir cuál representa algo más importante, o ha sido el más importante, o ha sido un parteaguas, es difícil, ¿no? Todos representan algo. Puedo decir que con la vaca me divierto mucho, la he podido jugar y sacar incluso del contexto de la caricatura
y jugar con su voz y hacer cosas en radio y en otros proyectos, ¿no? Incluso hasta cantamos con ella. ¿Es usted el Dr. Shonks, el profesor de la leche? El mismísimo. Ay, sería un honor ser ordeñada por usted. Del lado izquierdo ves a una señora de color rojo, que es Big Mama. Ese personaje es muy gracioso porque yo lo hice, me divertí mucho y todo, pero en las convenciones, que he ido a muchas convenciones en mi país y en algunos otros países, muchas, es gracioso que las mamás, cuando van mamás, me piden que les haga la voz de Big Mama. Y tiene un link muy fuerte con las mamás. Entonces siempre les digo ahí... Ay, querido, querida, Big Mama siempre estará contigo. Sí, y les encanta, les fascina. Tengo otro personaje que también es muy entrañable para las mujeres, sobre todo, que es Winnie Pooh. Winnie Pooh ha tenido muchas voces, muchos actores que lo han hecho. Sí, el primero que lo hizo fue Flavio, un actor, comediante y entretenedor muy importante, showman mexicano, que murió el año antepasado. Yo lo hice durante 4 o 5 años y por ahí está la película de Tiger, donde me pueden escuchar. Winnie Pooh decía algo así. Vengo buscando a Christopher Robin porque él tiene un tarro de miedo. Como no lo encuentro, buscaré a las abejas. A dormir, abejitas de miel. Tuve la fortuna de dirigir el doblaje al español del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, de Clone Wars 2D y de la película 3D de Clone Wars, avalado por George Lucas. Él me autorizó directamente para dirigir el doblaje al español de estos proyectos. Esto fue porque un día el dueño del estudio donde se hizo esto, Prime Dog México, ya no existe. El dueño del estudio, muy amigo mío, muy querido amigo, Eduardo Jacardi, un día me habló por teléfono y me dice: Javier, ¿qué estás haciendo? Le digo: estoy aquí en mi casa. Voy para tu casa, ¿tienes tiempo? Necesito hablar de un proyecto contigo. Le digo: sí. Me puso un documento de 500 hojas en la mesa y me dijo: no te puedo decir nada si no me firmas este contrato de confidencialidad. 500 hojas al calce, una por una a firmar. Después de una hora, por fin me dijo: ok, ahora sí, te voy a comentar que la semana pasada sonó el teléfono, mi secretaria me comunicó a alguien que me dijo en inglés: ¿usted es Eduardo Jacardi? Sí, señor. ¿Prime Dog México? Sí, señor. Ok, permítame un momento, lo voy a comunicar con George Lucas. Cuando yo vi eso, así empezó él, también se me cayeron los calzones, me fui para atrás, dije: ¿qué? Sí. Y me dijo George Lucas, así me dijo Eduardo, me dijo que habían estado haciendo un scouting para ver a nivel Latinoamérica qué estudio de doblaje podía ser el encargado de hacer el doblaje de sus nuevos proyectos, sus nuevas sagas. Y habían tomado la decisión de que Prime Dog era el indicado y que quería él, le dijo: quiero que tú, Eduardo, me hagas el favor de dirigir el doblaje al español de estos proyectos. Eduardo le dijo que estaba encantado de que había escogido el estudio, su estudio de grabación, pero que él ya estaba comprometido previamente con otros proyectos para dirigir en las fechas que se requerían para estos proyectos, pero que tenía a la persona idónea para poder hacerlo y que, si se lo permitía, le informaría de esto y que si yo aceptaba, pues lo haría. Entonces le dijo Lucas: mira, habla con él, si él acepta, primero me envías la información y su currículum, quién es, y yo tomo la decisión, veo si sí, si no, buscamos otra persona. Le dijo Eduardo que sí. Entonces me preguntó: ¿quieres dirigir el doblaje al español de Star Wars? Le digo: por supuesto que sí, qué responsabilidad, pero por supuesto que sí. Y me dijo: bueno, ok. Y así empezó la aventura en la que el señor Lucas nos hizo el favor de enviar al estudio toda la memorabilia habida y por haber del universo de Star Wars para conocer personajes, planetas, razas,
uniformes, armas, naves, cómo están hechas, cómo funcionan, todo lo que se puedan imaginar un año antes para yo estudiar, meterme en todo, toda la información y estar listo para esta aventura. Y obviamente después llegaron los materiales para hacer pruebas de voz para todos los personajes nuevos, donde yo tomé decisiones importantes, como por ejemplo, llamamos a las voces que ya habían trabajado antes y que se querían respetar todas, ¿sí? Salvo una que me parecía que era importante darle más fuerza porque quien lo estaba doblando, que es, era, ya falleció, un extraordinario actor, pero que yo siento que por casting no estaba dentro de el rango total que requería ese personaje a nivel de tesitura de voz, no por talento, por tesitura. Yo sé que lo hacía don Ricardo Lezama, extraordinario actor, como vuelvo a repetir, y además maravilloso director. Yo sentía que su voz tendía a ser un poco dulce para el personaje, y entonces me tomé la libertad de pedir la autorización al señor Lucas para enviarle también una prueba de voz de este personaje con la voz del señor Jesús Colín, que es la voz de Palpatine Darth Sidious. Jesús Colín era la voz del maestro Roshi en Dragon Ball, ¿sí? Para que ubiquen qué voz era. Entonces mandamos el casting porque para mi gusto era el timbre de voz igual, idóneo a Ian McDiarmid, la voz, el actor que interpreta a este personaje, y británico además. Y cuando lo escuchó Lucas, nos mandó inmediatamente la autorización, dijo, es de él, es the best performance for this character, ¿no? Entonces se quedó él. Y para todos los demás personajes que me mandaron que hiciera casting, pues hice casting con 5 o 6 actores, incluidos, ahí llegamos a Jar Jar Binks, que llamé a los mejores caracterizadores de doblaje. En esa prueba estuvo Héctor Lee, Alfonso Obregón, en paz descanse Luis Alfonso Mendoza, la voz original de Conte Patria. Estuvo Mario Pío, Ricardo Mendoza, el Coyote, Ricardo Giro. Llamé un buen grupo de talentos, ¿no? Puede ser que yo bajé un poquito mi timbre de voz. Voy a seguirlo manteniendo en volumen alto. Y entonces, resulta que me gustó mucho el personaje y lo vi retador y complejo. Y dije, pues voy a hacer prueba yo también. Y en el orden de cómo puse a todos, yo me puse hasta el final para rellenar. Y dije, bueno, pues mando mi prueba, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa que me escogen Josh Lucas por 2 razones. Porque mira, cuando yo vi el personaje, se me ocurrió hacer 2 cosas. La primera es tomar un rollo de papel y metérmelo por la nariz. Por la nariz. Esto provoca un sonido nasal, que es esto, así ya se oye medio nasal. A esto le di yo un engolamiento para que sonara como lo hace Ahmed Best en inglés. Ya tienes el sonido, ya, y los agudos, ya está. Ahora, el reto, verdadero reto, ahí viene el problema. ¿Cómo hacer que un personaje se escuche torpe para hablar, pero que tú como espectador entiendas lo que está diciendo y además te des cuenta de que es torpe diciéndolo? Entonces, a mí se me ocurrió, y eso fue lo que más valió para que me lo quedara, utilizar un recurso que muchos en América Latina utilizamos, los adultos, para comunicarnos sin que los niños entiendan qué estamos diciendo. Y es el idioma de la F. No sé si allá en tu país lo usan. Pafarafa, kefe, kiefer, efe, safabefe. Sí, filofo, cofo, nofo, cefes. Bueno, pues hice eso, nada más que en lugar de usar la F, utilicé la letra I. Entonces, el personaje habla de esta forma. Se entiende lo que está ahí diciendo, pero se siente que estoy... Y así nació la voz, el carácter, la personalidad de Jar Jar Binks. Todo es fortuito. Jesús Barrero, amigo, hermano mío, yo me lo había llevado a vivir a Cuernavaca,
les hablaba al principio de Cuernavaca, porque él venía de una ruptura matrimonial y no estaba muy bien en ese momento, entonces me lo llevo a vivir a Cuernavaca, enfrente de mi casa. Y entonces todos los días veníamos a México y regresábamos juntos, porque había que estar temprano, porque él estaba dirigiendo mucho, mucho en producciones Salgado. Entonces, en esa época le llegó el proyecto de Caballeros del Zodiaco, y me acuerdo mucho que en esa época me dijo, pues vamos a tener este trabajo para largo, porque tengo aquí este material. Y resulta ser que, y estoy buscando algo que quiero compartir para ustedes, que va a ser así como que una primicia para ti. Ok, esta foto que voy a compartir es del estudio de grabación, el estudio donde hacíamos Caballeros del Zodiaco. Que esto, pues nadie lo, todo el mundo habla de Caballeros, pero nadie sabe dónde se hacían físicamente, donde estábamos grabando y haciendo todo esto. Este era el estudio. Así teníamos ahí una televisión todavía muy pequeñita. El atril, pueden ver el tamaño del atril. ¿Por qué? Porque en esa época grabábamos todos juntos y podíamos estar parados 3, 4, 5 actores hacia un solo micrófono que está aquí. Del lado izquierdo, aquí había una mesita más abajo y una silla donde estaba el director. Y nosotros estábamos aquí parados. Ese día yo ahí, tengo la foto, me la sacaron, me la compartieron, porque ese día yo estaba dirigiendo Los Motorratones de Marte. Y estaba grabando los títulos que yo los hacía de Los Motorratones de Marte. Es muy interesante porque Jesús Barrero no preparaba el material para saber quién iba a ser qué, sino él veía la película, sabía de qué se trataba, llamaba a todos los actores con los que quería trabajar y llegábamos, y atrás de mí, aquí más o menos como a un metro y medio atrás, había una banca larga, larga, como de estas de iglesia que les digo también ahí, larga, larga, donde nos sentábamos todos, y entonces Jesús decía, a ver, Ricardo Mendoza, pásate y hazte tal personaje. Daniel Abundis, a ver, pásale y haz tal personaje. A ver, ustedes tres, pásenle que están ahí los tres juntos en esa escena, hagan este. Así fueron llegando los personajes porque iban apareciendo y los iba dando, pero no sabíamos qué importancia tenían hasta después. Así un día me dijo, Javier, a ver, hazte ese que se ve malo y se llama Arles. Me paré, así como estoy ahí, pero parado. De mi lado derecho estaba parado un actor que quiero mucho, entrañable, que se llama Salvador Delgado, la voz de Dr. House. Y estaba yo ahí, y entonces le vi cara de malo al personaje y solo decía, voy a acabar contigo, Selle. Y entonces dije, pues le voy a poner voz de malo, nada más decía esa frase. Y digo, voy a acabar contigo, Selle. Inmediatamente pega un brinco Salvador Delgado, que estaba junto a mí, pega un brinco y me volteé a ver y me dice, ¿no sabía que te salía esa voz? Y digo, yo tampoco. Y ya nada más nos reímos, ¿no? En la noche nos vamos de regreso a Cuernavaca, Jesús y yo. Y al otro día, en la mañana que voy por él, siempre me daba las llaves de su coche para que yo manejara, porque él se desvelaba y entonces se regresaba dormido, ¿no? Pero me da las llaves y se empieza a reír y me dice, oye, ¿te acuerdas de tu personaje ese que le pusiste la vocesota? Y le digo, sí. No deja de hablar los siguientes tres capítulos todo el tiempo. Y se empieza a morir de risa. Y yo dije, puta modo. Entonces llego a grabar y pues, en el primer capítulo, segundo capítulo, ya estaba yo afónico. Me tardé 4 o 5 capítulos en encontrar, gracias a la técnica del maestro Antonio González Caballero que les comentaba, encontrar los apoyos y resonadores correctos para no usar cuerdas vocales y poder hacer esa voz sin lastimarme. Misma técnica y mismos recursos que sigo usando hoy, 20 y tantos años después. No ha habido uno más, ha habido varios más, varios momentos muy importantes, pero mucho muy importantes. A ver, dime si ahí se ve. Sí, estas fotos que voy a compartir, aquí hay otra. Sí, aquí hay otra. Extraordinario. Fue una aventura. Tengo que decir que fue una conferencia de prensa por esta película que se llama
los viajes de Gulliver con Clay, donde yo lo doblé. Entonces, gracias a una amiga que se llama Dulce Leiva, conseguimos la acreditación para entrar a la conferencia de prensa, porque yo entré como prensa para hacer preguntas y todo, porque también a veces conduzco radio por internet, etcétera. Entonces entré como prensa. Tu voz en español en esta película y en muchas películas anteriores. Yeah. En el Holiday, en Shark Tale, en King Kong, en Nacho Libre. Yeah. Hola. Nice to meet you. Nunca nos hemos conocido antes, no nos hemos visto. Pero, my question is, ¿tú tienes oportunidad de ver al español algunas de esas películas como quedaron? Si tú participas en la toma de decisión, ve las voces en español, de tu voz en español. Decision making of who's going to do your voice in Spanish. I have never been insulted. Nunca siquiera se me ha consultado acerca de quién quiere escuchar mi voz en otro idioma. Pero he escuchado mi voz en español y siempre pensé que usted hizo un gran trabajo, aunque yo no lo conocía. Usted para mí era el hombre misterio, pero hizo un excelente trabajo. El misterio mexicano realizando una labor fantástica. Bueno, el éxito que yo tenga acá le debo a usted por lo menos 50%, ¿eh? No hay camino si no hay preparación, pero también no hay una meta si no hay una ilusión. Primero que nada, tú tienes que buscar qué es lo que te apasiona en la vida, lo que verdaderamente te cautiva y te apasiona y te hace sentir. Si tú has decidido que lo que te llama, por ejemplo, es el doblaje de voz, tendrás que entender que para hacer doblaje de voz, lo primero que tendría que apasionarte es ser actriz, ser actor. Es lo primero, porque a lo que te vas a dedicar en doblaje es a interpretar personajes, o más bien, reinterpretar los personajes que ya fueron interpretados ahora en nuestro idioma. Pero para poder hacer una buena interpretación, primero tienes que tener la capacidad de interpretar emociones, sentimientos, crear un carácter, crear una personalidad, que eso es mucho más que hacer vocecitas. Entonces, para lograr eso, primero tienes que prepararte muy bien. Y segundo, si en el camino de esa preparación que puede ocurrir, de repente te encuentras que también dentro del mundo en el que tú te quieres meter porque te apasiona, encuentras también otras cosas alrededor como satélites que también te apasionan, pues obviamente también tienes que prepararte sobre esos términos y es maravilloso poner los huevos en muchas canastas, no en una, porque nunca sabemos cómo va a funcionar todo. Recuerden que esta es una carrera de resistencia, no es fácil. Todos, absolutamente todos los actores, actrices que estamos en el mundo del doblaje y de lo que son los medios de entretenimiento, tenemos etapas en las que estamos muy bien y etapas en las que estamos muy mal a nivel de trabajo. Entonces, mientras más versátil seas y más gama de oportunidades de desarrollo tengas, mejor. Te gusta el doblaje de voz, pero a lo mejor sabes inglés o sabes otro idioma y también puedes hacer traducción y adaptación al doblaje, prepárate en ese ámbito. Pero también te gusta la producción y postproducción de audio y te gustaría también poder grabar y hacer cosas en ese ámbito, bueno, prepárate también fuerte en ese ámbito. Pero te gusta la producción y te gusta estar también del lado de todo lo que es la organización y producción de los proyectos, prepárate también en ese ámbito. Digo, yo lo ofrezco. De hecho, tengo yo una gama de posibilidades en ese sentido. Si me permites, y sí lo quiero compartir y que sí lo tengan como una opción. Ahí lo ven, ¿verdad? Mira, y es, de hecho, lo acabo de armar para este 2021. ¿Cómo puedo ayudar?
Hoy la cancha es virtual, esto es bien importante. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en la pandemia y en medios virtuales? No lo sabemos, pero también tienes que prepararte para esta cancha porque va a funcionar de aquí en adelante por mucho tiempo, ¿sí? Y esta cancha requiere trabajadores digitales preparados y a la vanguardia. Yo te capacito con la mejor variedad de opciones online. No importa si apenas inicias o incluso si ya tienes experiencia y quieres mejorar. ¿Qué es lo que te ofrezco? Asesorías en actuación, en voz, para neutralizar tu acento, para armar o mejorar tu estudio de audio. Y ahorita estoy abriendo un grupo de para los que quieren actuación y doblaje de voz que vamos a arrancar el mes que viene. No acepto más de 8 personas porque si no, no les damos todo el tiempo y la calidad de tiempo que se merecen dentro de cada uno de los grupos. Entonces, comuníquense y con mucho gusto, para la pregunta que hacías, para que realmente se preparen y tengan toda esta información, pues lo hagan. Y por último, te quiero compartir algo que creo que es bien importante referente a esto, que esta pregunta. También me dicen mucho, oye Javier, ¿y realmente funciona la técnica de voz, de manejo de voz, de actuación, de todo lo que tú haces? Voy a compartir algo que pocas veces comparto, pero creo que es muy importante. Hace 6 años yo tuve un problema muy grave, muy severo. Un buen día yo tenía muchos problemas en los pulmones, mucha tos, y tenía constantes problemas de afección bronquial, sin saber por qué. Entonces yo dije, bueno, me voy a tomar una placa, voy a ir con el doctor a ver qué tengo para que ya de una vez me cure, me dé antibiótico, me dé lo que tenga que hacer para estar bien, ¿no? Y cuando voy con el neumólogo y ve mis placas, me dice, no, pues yo no puedo hacer mucho por ti, te tengo que pasar con el médico que está aquí junto, que es oncólogo, porque lo que tú tienes es un tumor, y un tumor severo. Para no hacer el cuento largo, y aquí sí vale la pena compartir la imagen, porque pues lo que yo les diga no se va a comparar nunca con una imagen. Me sacó una tomografía el médico con el que fui, el doctor Kelly, a quien le debo la vida, ¿sí? El médico oncólogo. Aquí pueden ver una tomografía en la que se puede ver esto que ven aquí, que estoy señalando, es mi tráquea, que en lugar de estar al centro, está totalmente empujada hacia un lado por esto que se ve aquí, toda esta masa gris. Es un bocio intratorácico, una deformación de la glándula tiroides que se fue hacia adentro y ocupaba desde la mitad de la garganta hasta la mitad del pecho, ¿sí? El tamaño era enorme. Las venas que surten de sangre al cerebro, que deben de ser gruesas y libres, se ven aquí como unos hilitos, nada más. Yo estaba haciendo teatro y teatro musical en esa época, y yo no entendía por qué me iba a negros cada vez que hacía una escena bailando y todo, y casi me desmayaba, ¿no? Cargaba cosas pesadas, me agitaba y casi me desmayaba, no entendía por qué. Entonces, pues me hacen los estudios y me dice el doctor, prepara tus cosas porque no sabemos si vas a salir de la plancha. Deja todo arreglado. Yo tenía ya para entonces 2 hijos pequeños, muy, muy pequeños. Y además me dijo, yo le dije, doctor, en caso de que no pase nada y que podamos salir adelante, cuídeme, por favor. Le expliqué a qué me dedicaba, cuídeme los nervios recurrentes que son los que hacen que las cuerdas vocales funcionen. Entonces, le dije, cuídeme los nervios que hacen que las cuerdas vocales funcionen. Y me dijo, yo no puedo hacer eso, si yo al extraer el tumor tengo que extraer con todo lo que se venga, se viene con todo. Yo soy médico cirujano y si a mí me amputan las manos, pues veo a qué me dedico, cambio de giro, pero la vida continúa. Esas fueron sus palabras y obviamente fue muy impactante. Todavía antes de la operación, uno de sus asistentes me dijo, si sabe que usted es un paciente de alto riesgo, tiene sobrepeso, tiene... usted es probable que se quede en la plancha. Fírmeme este documento para liberar responsabilidades. Así fue. Yo me tuve que despedir de mi esposa, de mi familia y todos, porque yo no sabía qué iba a suceder. Sin embargo, pues yo creo que la vida, Dios o como quieran llamarle, el universo, me quiere todavía aquí un rato más. El cosmos, y me permitió
terminar la operación y cuando yo desperté, lo único que hice cuando me dijeron, ya terminó la operación, vaya despertando, lo único que hice fue esto. Dije, ya la hice. Y me dormí y me relajé y sin problemas, sin dolores. Tal vez mucha gente no lo aguante, pero a mí me engraparon. Esta es la cicatriz que quedó. Hoy en día ya no se ve casi nada. Lo único que me quedó es una gran sonrisa, de una segunda sonrisa que tengo aquí. No se ve casi porque está en el pliegue, pero digamos que esta es la sonrisa de la victoria para mí. Me quitaron la tiroides, yo ya no tengo tiroides. Desde entonces tengo que tomar un medicamento diario, todo ya de por vida. Obviamente mi metabolismo es mucho más lento, es complicado bajar de peso, pero sin embargo estoy vivo y estoy feliz. Y el doctor me preguntaba, y aquí es donde viene esto, ¿cómo pudiste durante, este tumor lo tenías tú por lo menos 10 años atrás, cómo pudiste hacer durante 10 años doblaje, grabar la cantidad de personajes que grabas y todo, con la tráquea desviada hacia un lado? Yo me quedaba dormido y despertaba así, dormido sentado, y despertaba y no podía hablar, algo no me dejaba hasta que tosía yo y tronaba algo, se medio acomodaba y ya podía hablar. Eso me pasaba. Y entonces le contesté al doctor, el maestro Antonio González Caballero, maravillosa técnica de manejo de voz y de actuación que me permite y me permitió seguir trabajando, seguir desarrollando mi trabajo con personajes sumamente complicados como Saga de Géminis, sin tener problemas o afecciones en mi garganta porque los apoyos son otros. Y pues qué mejor respuesta cuando me preguntan, ¿funciona la técnica? ¿Funciona lo que nosotros damos? Claro que sí funciona y funciona muy bien. Espero que esto conteste un poco las preguntas. Primero que nada, gracias por permitirme formar parte de la memoria nostálgica de tu vida, de tu familia. Gracias por permitirme a ti y a tu equipo el contactar con todos los amigos fans de Chile. Chile es un país al que admiro mucho, pero mucho, mucho más de lo que se imaginan. Tengo grandes, grandes amigos chilenos, pero grandes. Y además, admiro mucho su cultura y su gastronomía. Admiro mucho y disfruto mucho la gastronomía chilena, los grandes vinos chilenos y los cortes, los bifes chilenos que son verdaderamente extraordinarios, porque de verdad la comida chilena es deliciosa. Los seres humanos que radican en estas latitudes son extraordinarios también, son admirables. Y además, por si fuera poco, el que ustedes me permitan compartir un poco de mi aventura de vida dentro del doblaje de voz y los personajes que a ustedes les gustan, pues es un regalo. Gracias, mil gracias. Y mi mensaje nada más sencillamente es, nunca dejes de soñar, no olvides a tu niño interno, déjalo libre, porque él te llevará a vivir en la cuarta dimensión, que es la verdadera puerta de la fantasía y la ilusión, que te liberará y te catapultará a la quinta dimensión. Así de fácil. Así que, hermanos, hoy como nunca antes, necesito de su lealtad. Vamos a estar juntos, bregando por el cosmos, a otra dimensión. Ese fue también increíble, Goody. Recuerda que hay un pequeño trecho de aquí allá. Ay, Woody, me tragué mi silbato. Pero ya puedo cantar. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo, cierra los ojos y recuerda bien. ¡Yo soy tu amigo fiel! Me soy Jarvin, si vengo de Oito, Angango, Pierpon, Valeria, pero soy un boicotor. Me marcha mucha fuerza. Princesa Amidala,
La Federación de Comercio impide las negociaciones. Nosotros tenemos que hacer algo para que todo regrese otra vez al perfecto orden. Sin embargo, yo estaré siempre detrás, manteniéndolos ocupados con muchos problemas. Bats, ¿qué? ¿No sabes quién soy? Soy tu amigo, el Joker. Don Lino es mi papá y me va a excomulgar porque soy vegetariano. Querida, querido, yo siempre voy a estar contigo y a tu lado. Hermanito, ¿no has visto dónde se quedó mi cerdo verrugoso Krabs? Super Cow to the Rescue. La vaca y el pollito. Hoy presentamos un día de entrevista con mis amigos de Chile. A que hable más o menos así, témpanos. Mordecai y Rigby no han llegado aún a la fiesta. Imagínate. Yo cantaré con Palpatine. Papa Americano, el Papa Americano,